Hola, yo soy Zaquil Valiz y el día de hoy estamos en la primera video reacción del canal. Espero que esto les guste y que salga bien. A lo que voy a reaccionar el día de hoy es al especial de Netflix de Malena Pichot, esta feminista argentina tan tolerante y abierta al diálogo, que ha tenido humillaciones, que diga debates con este Agustín Laje, esa Malena Pichot. Vamos a ver qué tal está. Como paréntesis, yo no soy feminista, así que quiero ver qué puedo comentar, por un lado. Y por otro, yo soy una de las personas más simples del mundo. Así que si dice algo medianamente chistoso, me voy a reír. O sea, no va a ser como, ah, no, es feminista, todo lo que dice es malo. Capaz que sí, capaz que no, capaz que me convence de volver feminista, no sé. Sin más preámbulos, vamos a ver a Malena Pichot, de Estupidez Compleja en Netflix. Como comercial, aquí arriba en las tarjetas les dejo un video con incongruencias feministas. Vámonos con Estupidez Compleja, Malena Pichot. Esto empieza en 3, 2, 1. Van 12 horas trabajando sin parar. Soy una esclava fingiendo mi libertad. Esto lleva como 10 segundos y ya empezamos con el Ahora victimismo. pienso de que me subió a estudiar. Y su banda, el Escuadrón Sexista, con puras mujeres. Ahí sí no hay cuotas de género. Mi teoría es que alguien le hizo mucho daño a esta chica y por eso es así, pero hay una. ¿Te van a comer? ¿Una feminista, supuestamente? Discúlpame. ¿No me vas a explicar feminismo? Mansplaining. Podemos debatir, ¿no? No, porque ¿O eres un acaso no puedo machirulo. opinar porque soy hombre? Obviamente. ¿Qué onda? ¿Cómo alguien que se autoconsidera feminista le dice a las mujeres que tengan hijos por que plata? Los aborten. Bueno, lo hicimos gratis durante mucho tiempo. ¿Cómo puedes hablar del mi? Aunque nadie tan violento debería ser madre. Yo no sé de dónde sacas que soy violenta, te estoy hablando re bien. A ver. Los hombres también sufrimos los mandatos del patriarcado, a ver... No es cierto, los Con hombres esos no modos que vos sufrimos tenés los mandatos nunca... del patriarcado porque el patriarcado no existe. En fin. No va a llegar tu mensaje, ¿entendés? Nunca. Vos lo que tendrías que hacer es como... voy a chequear sí, algo ¿cómo hasta... ¿Cómo proyectan su fascismo de clases las feministas? Algo... ¿Cómo están? Su voz. ¡Más fuerte! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Su voz de canto no era tan mala. Una grasada lo que acabamos de hacer. Sí. O en un grupo de kinder. Si este tipo te genera un amor y una admiración que te dan ganas de cocinarle, limpiarle todo, estás casada. En una secta. ¿Quién le hizo tanto daño? Es muy parecido. Súper parecido. ¿Cuántas personas feministas hay en la sala hoy? ¡Ah! Depende, ¿feministas de las que quieren equidad para todos o de las que se ofenden porque la Mujer Maravilla no es gorda? Muy bien. Cada vez que digo, no, porque soy feminista, ah, mal cogida. No, no, que defiendo los derechos de la mujer porque nos abusan, nos secuestran, nos prostituyen. Oh, entonces te han abusado, prostituido y violado, me pregunto yo. Cogen re. Y otra cosa, sí, les encanta ridiculizar al de enfrente como dice, les lleva la razón. Mal. Ya de por sí el concepto mal cogida es extraño. No entiendo por qué los hombres lo hacen mal y el insulto es para Ah, eso es nosotras. cierto. ¿Cómo Ahí lo dieron vuelta? sí, es cierto, es cierto. Siempre gana el patriarcado, siempre. Nada, no existe. Pero sí, es cierto. Pero viste que hay una Ese creencia insulto general, es ¿no? tonto. De que todos los problemas de las mujeres se solucionan Con con una orina, buena tío. poronga, exactamente. Envuelto. Se me cortó la luz. Perdí todos los archivos de la compu. A menos que tengas un grupo electrógeno en la pija, la verdad que Eso en está este bien. momento Bien ahí, bien de ahí. nada me sirve. Bien ahí, me gusta. Y los chicos como que no entienden, ¿no? Como que están como que no saben qué está bien, qué está mal. A No, ver, no a se ver. sabe si la caballerosidad es compatible con el feminismo, ¿no? Están como, ay, no sé qué hacer. Esto me recuerda a una amiga, ex amiga feminista que yo tuve. Antes, en esas épocas, ella era feminista, pero podías platicar con ella, ¿no? Te decía, ¿sabes qué? En esto yo creo que estás mal, en esto creo que estás bien, chido, todo padre. Pero
Alguna vez me dijo que ser caballeroso era ser machista. ¿Por qué? Porque una tontería, algo así como, ah, es que si tú me cargas las bolsas de la compra o si tú me mantienes la puerta abierta, me haces un favor y yo te lo tengo que pagar con mis nalgas. Y yo así de, no, 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 neta que no. No sé con qué hombres te has llevado, ni mujeres, pero no, no es eso. Pero la caballerosidad ahora es machista. Feminismo, la ideología que dice que muerte al macho es una metáfora, pero que le mantengas la puerta abierta a una mujer es feminicidio. No sabes, no sé si abrir la puerta o no abrir la puerta. Abrir la puerta es feminicida. La persona que paga la cena es la persona que tiene más plata. 50, Y en 50. general, los que tienen mejores sueldos y mejores trabajos son los hombres. Así que van a seguir pagando la puta cena, ¿ok? ¿Qué culpa Lo digo. tiene uno de que haya más mujeres en ciencias sociales y estudios de género y hombres en ingenierías? Hay una mitad de la humanidad que es más débil, tiene menos fuerza. O sea, las vamos a violar, las vamos a matar. Es inevitable eso, porque tienen re poca fuerza las boludas. O sea. Sí, claro, como todos los negros roban, todos los mexicanos saltan muros, todos los judíos son avaros y quieren dominar el mundo, tal vez esa última sí sea cierta, en fin. Como todos los árabes explotan, las mujeres pertenecen a la cocina. Claro, hay que generalizar y juzgar. Feminismo, el nuevo apartheid. La desigualdad entre hombres y mujeres queda muy clara con una sola palabra. Esa palabra es puta. Ahí está. Síntesis total, completa. Ahí está. La mujer, si coge mucho, tiene un insulto, que es puta. El chabón, si coge mucho, tiene un Ese es un halago, meme. campeón. A mí me gustaría que empezáramos a usar cosas como, no sé, entusiasta. Chocha complaciente. Y también es curioso porque los que si te metes con muchas o te metes con la tía buena de la fiesta o de la escuela o de lo que sea, quienes te dicen que eres un campeón son tus amigos hombres. Y quienes van por ahí diciéndole puta a la chica que se metió con uno o con varios, no sé, son las mujeres. No queríamos que nos dijeran puta, pero queríamos coger, o sea. Y entonces hacíamos todo, 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 Sí, todo, como todo, el menos meme eso. de ¿qué necesita la feminista? Que era pito en vagina, porque la vagina es el santo grial, aparentemente, y ahí estupidez Roll completa. credits. Saludos a Con esto no CinemaSins. quiero decir que la gente que piensa distinto a mí es estúpida. Jamás diría eso. Con esto quiero decir que la gente que está en contra de despenalizar el aborto es estúpida Sí, si lo fuerte. piensas como yo eres tonto, ¿Qué es la bravas. estupidez compleja? Es cuando viene alguien y los antiabortistas siempre llegan al mismo punto, que es, si tu mamá te hubiese abortado a vos, no podrías estar acá diciendo todo esto. Me da risa su acento fresa, supongo que sería el equivalente mexicano a fresa. Qué acento tan raro. Pero bueno, dejando de lado eso, es cierto, tiene razón en eso. Algo por lo que yo no me puedo considerar conservador totalmente es que siempre terminan metiendo religión o cosas como esa. Sí, no, es tonto, la verdad. Habiendo tantos argumentos. Y ojo que yo estoy a favor del aborto con ciertas limitantes y regulaciones, pero a favor del aborto, porque si eso de y es que Dios, si es que si te hubieran abortado todo a ti, tontos, no argumenten, por favor, no sean como los progres. ¿Cómo puedo lamentarme de que no nací si no existo? Paradoja Me cago espaciotemporal, en la cabrón. mierda. Y por supuesto, odian tanto a las A mujeres, ver, las desprecian a tanto, ver, que se a identifican. ver, a ver, a ver. El mundo no es blanco o negro. El mundo no es tan reducido y limitado como las mentes de progres y mochos quieren creer. Ser, más bien, no ser feminista no quiere decir que odies a la mujer. No sean fascistas closeteros, por favor. Pero esta
esta gente tiene, piensa en su cabeza que si se despenaliza el aborto mundialmente, vamos a ir todas al mismo tiempo a abortar, como una estampida. ¡Ay, vamos a abortar! Por cierto, si hay feministas que dicen que hay que abortar simplemente para abortar porque así eres transgresora con el patriarcado. Sí las hay. No estoy embarazada. ¡Vamos igual! Esto está pasando en la mente. Y aquí me digo que son bien mochos. Sí hay gente que he escuchado que dice que si hay... que cada vez hay más gays al punto de que se va a acabar la población mundial porque todos vamos a ser gay. Lo cual es una estupidez. Digo, los teóricos de la ideología de género sí están empezando a meter cosas de género en los libros de niños chiquitos y promoviendo que se vuelvan trans y gays. Y tal vez... esta es la misma gente que dice, ¿por qué ni una menos nadie menos? Quisiera realmente que explicaran por qué ni una menos. Sabemos que las estadísticas de muertes, de asesinatos, hay más hombres que mujeres. Sabemos, por otro lado, que no hay casos documentados, y si los hay, son una minoría ínfima, donde el victimario, donde el asesino, diga o haya una pericia psiquiátrica, psicológica, que diga que mató a la mujer porque era mujer. Un asesinato siempre es un crimen de odio. No voy a matar a alguien porque me cae chido. Entonces, el feminicidio simplemente es una palabra progre, parte de la neolengua, para hacer que la vida de una mujer valga más que la vida de un hombre. Así que no vengas con idioteces, querida Male. Pues la persona esta tiene 93 años, déjala partir. ¡No, nadie menos! Nadie menos es un apocalipsis zombie. Así que se calman. Bien, tengo pruebas de todo lo que estoy diciendo, de que esta gente existe y dice estas cosas. Vamos con la primera. Acá está. Hashtag te amo hijo. ¡Qué pesada! ¡Qué pesada! Antes de... porque no quiero estar pausando. Estaría padre, y espero que lo haga, realmente espero que lo haga en este especial. Que ponga un tweet o algo que haya dicho Agustín Laje y lo desmienta con argumentos, no con... es que vos sos un ignorante, como sabemos que le encanta hacer. Así que espero que lo haga y que no solamente ponga comentarios ridículos con falta de ortografía hechos por gente que obviamente es mocha y no por gente que le argumenta. Vamos a ver. ¿Y si es mejor usar forro? Sí, es mejor usar forro. ¿Por qué matar algo que no pidió nacer? ¿Qué? Eso lo escribió Arjona, cabrón. Pueden sentir el dolor en sus mentes. ¿Quién pide nacer? Abrirán con H, cabrón. ¿Cómo se pide nacer? La presión es un poquito más fuerte, ¿no? Ya tus amigas están por el segundo, que decís, ¿es necesario? ¿Para tanto, mascota? Ya tienen ganas de verdad. Algunas están con fertilización asistida, toda esa movida, ganas de verdad. Fertilización asistida, como en esas clínicas que las feministas vandalizaron en las marchas del 8M. Porque claro, sororidad, hasta que no estés de acuerdo conmigo. Muy fuerte llegar a los 30, porque te das cuenta de todas las veces que cogiste sin ganas durante los 20, ¿o no? 10-1 a que va a decir que la violaron. Porque como ya me di cuenta de que no quise, fue violación. Hija de su madre, vamos a ver. Porque empezás a hacer memoria y como... me violaron. ¡Ah! Denme mis 10, cabrones. Ay, güey, a ver. Dios. Ya entendí lo de la estupidez compleja, mujer, a ver. Si tú accedes a tener sexo con alguien, te peleas con esa persona, te cae mal y no quieres tener lazo con ella, y decides que el hecho de que hayas cogido con esa persona fue malo, no la vuelve violación. Te vuelve a ti una persona que no tomó una buena decisión. Fin. Si tú accediste, fue sexo. Si tú accediste porque te dijo, ay, ándale, y tú dijiste, bueno, ya que para evitarlo, accediste, ni modo. Si alguien te agarra borracha y te lo hace, eso sí que es violación, claro que sí. Esta moda ahora de las actrices de decir,
Oh, es que me violaron hace como 50 años. ¿Y por qué no dijiste? Bueno, pues porque me dio el papel principal y tenía que hacerme famosa primero. Porque es como, ah, como que no, no, como que no, no, no hubiera estado tan chido cogérmelo, me violó. Eso es una idiotez y trivializa los casos de violación real. Los trivializa y deja al mismo nivel a la chica que agarraron y violaron a media calle, no sé, en Ciudad Juárez, por ejemplo, o en Medio Oriente, con la chica que tuvo sexo en la fiesta, se despertó y dijo, ay, está feo, me violó. Es una total idiotez. ¿Viste qué pasa? Que estás en tu casa con un muchacho y ya sabes que no querés. Ya sabes que no tenés ganas. Iba a decirlo de que nada más por ceder. Por cierto, no estoy justificando ningún victimario. O tu persona agarras a otra persona y porque está borracho, intoxicado, lo que sea, se lo haces, eres una basura y debes ir a la cárcel y te deberían violar a ti. Claro. Si tú abusas de una persona, lo mismo. Pero si tú tienes sexo consensuado, si tú haces un intercambio, porque es válido, no le pones una pistola en la cabeza, es un intercambio. No eres un violador. Presunción de inocencia. Y eso no es apoyar a los violadores. Simplemente es justicia. Ah, pero el muchacho insiste, ¿no? Y empieza, dale, dale, no, no ¡Ah! Ahí está. quiero, dale, dale, no, no quiero, dale, dale, no. Y hay un momento que te das cuenta que es más Lo rápido lamenté, lo si te lo lamenté. coges y se va, que si seguís, no, 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 no quiero. Bueno, eso es violación también. Es el patriarcado violándote ahí mismo. Lógica feminista. No Porque necesitamos hay, es lo mismo defender. de la cena, como cuando te pagan la cena, pero todos tenemos el mismo chip, hombres y mujeres. Entonces te pagan la cena ahí. Y está como, yo esto voy a tener que pagarlo con concha. ¡Ah! Es lo que dijo mi amiga la feminista. Pedí postre Le también. dieron un rayo malena pichotizador. O si no, ya vas a ¿Cómo la que casa del pibe, estás sociología en el ascensor feminista? y ya te das por cogida, ¿o no? ¿O no? ¿Con qué estás ahí? Dice, listo, ya fue, listo, ya está, ya está. Ya está, ya Vuelvo, está. no estoy justificando a nadie, pero tú vas a la casa de un chico en la noche solos. No van a jugar Monopolito, tomar agüita de limón y leer la Biblia. O sea, no necesariamente van a coger, no es como que te vayas a volver su propiedad, no sé, una silla en su cuarto. No. Pero las intenciones ahí están, o sea, Dios. Realmente. Y esto me recuerda a estos casos de Twitter, últimamente medio sonados, donde, oh, me violaron hace 2 años y estoy tan traumatizado que voy a hacer la historia pública para que todos opinen y me puedan hasta insultar y no voy a poner una demanda porque lógica feminista. Ay, en fin. Pero sí, los violadores merecen lo peor del universo, eso está claro. Los que violan, no los que te ven y ya es violación telepática, esos no. Pones un pie en la casa de un chabón y ya, listo, sos de él, sos un sillón de él, básicamente. Te recibe guasca Leo encima. mentes, feministas, Dios, Pero nos pasa están eso, nosotras fuerzas de tenemos el mismo adelantarse chip, su entonces estúpida ella te da por lógica. cogida, no tenés ganas. Y encima empezás, vino, porro, ya directamente autoviolándote porque la situación es. Pues vete ya. Muy común en el microcentro porteño ver hombres desmayados del pedo, ¿o no? Completamente ahí, pum, tirados. Wow. Yo cada vez que veo eso digo. Qué envidia. De Porque una verdad. mujer no Qué envidia, porque las puede, porque mujeres no la lo van a podemos hacer, violar, ¿no? No claro. importa cuán alcohólicas seamos, cuántos problemas tengamos en la vida, no hay chance de que una mujer diga, bueno, ya fue, me tiro acá un rato, pongo en pausa mi vida de mierda acá, listo, ya está. Es imposible, nunca vieron, por ahí vieron una linchera durmiendo, pero inconsciente, Ahí nunca la vieron, pues si pone. la ven, se la violan, porque es ¡Ahí está! imposible. Ya sé que hay una. Ya hay gente. Otra vez. Otra puta vez. No. Los violadores, los acosadores, los criminales son personas con perfil psicológico, psiquiátrico, trastornado. No es que los hombres por norma lo hagan. No es que todas las mujeres sean de cierta manera. Somos seres humanos con muchas diferencias.
De ahí vienen estos como el movimiento Not All Men, por ejemplo. Y ya vi lo que dice ahí, así que va a hablar de eso. Dios. Ya me lo imagino. No todos los hombres violan y la multitud se ríe y no da ningún argumento, pero se va a reír porque obviamente hay que ridiculizar. No que le dé la razón, pero hay que ridiculizar, claro. 20 a 1, lo apuesto. Si no, me rapo, cabrones. Ofendida diciendo, no todos los hombres violan. No aclaren Ahí esas está. cosas. Es raro aclarar eso. Es como cuando dicen, no todos los hombres pegan. No, claro, no se podría caminar por la calle. Ahí ¿Muestren? está. Ridiculización, risas y todo. Soy un mago. No aclaren porque dan la razón. La necesidad de aclarar eso es como decir, hay tantas chabones que violan que lo tengo que aclarar que no todo. Es raro. Es como que venga alguien y te diga, no me estoy cogiendo a mi perro. Ok, estuvo bueno, Me pero parece que sí. como chiste está bueno, pero a ver. Falsa analogía muy cabrona, ¿por qué? No es como que vaya uno por la vida siendo señalado por violar perros. Estamos de acuerdo. Pero ahora con esto de que si ves a una mujer de una manera que a la mujer no le gusta, y eso totalmente subjetivo, ni siquiera con reglas específicas, ya es violación. Con eso de que si manda cierta, no sé, un mensaje como provocativo, ya es violación. Con eso de que si te metes con una mujer y a la mañana siguiente amanece con ganas de joderte, ya es violación. Claro que tienes que decir que no lo haces, porque si no estás expuesto a esta cacería de brujas violadoras. Hombres todos, porque los hombres son Satanás, menos los del Islam, porque el Islam es una religión de amor y paz, en cuyos países es donde las mujeres no tienen derechos ante la ley y las matan a pedradas, no como en ningún país occidental. Pero bueno, ese es otro caso. En el lenguaje, que es la representación más Lenguaje clara, ¿no? De la incluyente. cultura, solo podemos pensar con palabras. En el lenguaje, y sobre todo en nuestro idioma, está muy mezclado coger y matar. A ver. Es prácticamente lo mismo. Cuando un chabón ve una mina que le gusta, ¿qué dice? Uy, si la agarro, la mato. ¿Neta? Estos argentinos. O cuando ven un culo Bueno, que está gente de bueno, allá. cómo le rompería todo Ok, el eso orto. sí. ¿Por qué querés destruir? ¿Queda muy claro en las canciones de cancha todo esto o no? La canción de cancha Las es de cancha. coger, matar, es lo mismo. Hay una canción de River a Ah, Racing que soccer, dice, ok. con la pija bien parada, nos cogemos a Racing Club. Por dos. Vos ves a tu rival y se te para la pija. Cosas de pamboleros. Wow, todas las veces yo estoy intentando que un chabón se parara la pija y nada. Al final lo único que necesitaba era uno de Racing que entraba al cuarto. Buen chiste. Bien ahí, bien ahí. Ok, eso estuvo bueno. Es raro. Es raro, amiga. Creo que ha sido la mejor parte de su stand-up, cabrón. Pole dance. O la danza del caño. O refregarse la concha en un caño, no sé. Okay. Sororidad, amiga, yo no voy a juzgar. O sea, está todo bien con... Sororidad, como cuando le quitaron el trabajo a las azafatas de las carreras. ¿Esa sororidad? Tenemos un momento no específico donde se vuelve novio oficial, que ya queda claro que es novio, ¿no? Por ahí se fueron un fin de semana juntos a algún lado, ¿eh? Cagarse de frío en la costa siempre es como definitivo. Se van una semana juntos, listo, ya está, es mi novio. O sea que esta chica, ningún hombre ha sido para decirle, ¿quieres ser mi novia? Triste. Eso explica mucho. Por ahí fueron a Ya me cenar con los cogió padres y de es mi alguno, novia listo, porque ya no me quiso está, decir que era mi novia, pero bueno, novio. está bien. Yo también tengo un momento específico, que es cuando le digo, ya fue, sacate el forro y acabame en la panza. ¡Listo, novios! Qué vulgar. Casi que me pongo de novia para no usar forro. Todo el SIDA tengo, bueno. Y vos no podés cagar, y entonces ahí como ya te Me estoy constipás, imaginando a... y coger constipada.
una versión femenina del verdugo de Shrek. Es la tortura china o más difícil que cagar corriendo, es horrible. Con sus carteles de ahora ríense, ahora aplaudan. Este sufrimiento, ahora que no estamos hablando. Porque realmente esto ni siquiera es bueno. Y entonces todos esos momentos, se vuelve un problema real porque vos no querés entregar ya directamente porque te jode mucho, te duele. Es una constipación cultural que viene de afuera y te cierra el ojete. Porque, por ejemplo, a una chica se le escapa un pedo en la oficina, su ambiente laboral. Ahí. Ah, fue. Victimista. Que el pedo de chicas es con gritito, los ¿viste? Pedos, cabrón. Viste ahí todos re malos con sus camperas, su pelo. Igual bien bordadita tiene la campera, las pasivas esas. Chiste homofóbico. Ah, sos re malo, estuviste 2 horas. Gregore. ¿Por qué no venís a casa cuando estoy cagando y menstruando al mismo tiempo? Eso es gore, papá. Caca, cabrón. Ahí, mostrás todo, ¿eh? Todo mío, papito. Sé que hay feministas religiosas. Y todo bien con eso. Como que la sororidad se me mete sola en el ano, pero ¡ah! ¡Ah, no! Así es, closetero, si no piensas como yo, estás mal. Sos feminista y crees que hay un hombre en el cielo. ¡Perfecto! Yo me depilo para sentirme linda. Yo. Ah, sos boluda. Más de la sororidad. Aquí partimos de que dicen que es justificar al violador y es machista decir que una mujer se viste de tal o cual manera para gustarle a los hombres. Pero con esto, ahí sí tiene razón la tipa. En fin. Por fin. Pues esto fue la estupidez compleja de Malena Pichot. Poca complejidad, mucha estupidez. En fin. Todo el victimismo del mundo. Y antes de irme, una pregunta para ustedes. ¿Sobre qué causa progre o sobre qué temática específica les gustaría escuchar una canción o un video? Ustedes digan. Porque sí, lo estoy planeando. Yo soy Sequil Valiz y esto fue reaccionando a Malena Pichot en Netflix. Ahora voy a quitar el micrófono y al doctor a revisar que no tenga cáncer en el cerebro. Bye. Gracias por ver.